tienes que hablar con la tele. Buenas tardes a todos, estamos aquí en el Centro Comercial Los Prados presenciando el Campeonato de Asturias de Dardos 2014. Solo quedan cuatro jugadores, aquí con nosotros está Francisco González. Fran, un camino para la final, ya queda menos, una rondita. Tu rival Omar, fuisteis compañeros el año pasado, ¿qué opinión te merece como jugador? Bueno, es bastante fuerte y además está tirando muy bien, bueno, lo voy a tener bastante complicado, pero habrá que intentar de un poco de guerra. Como tú dices, está tirando muy bien, hasta aquí es posiblemente el mejor jugador del torneo. Yo creo que tengo visto hoy, sí, está bastante fino y bueno, estamos los demás un poco fallones, pero bueno, habrá que hacer todo lo posible para que la cosa se le dé la vuelta un poco a la tortilla y podamos ser capaces de ganarlo. Quedan dos partidos, todo puede pasar y vas a verlo todo. Sí, sí, ahora ya aquí hasta el final, a ver si hay manera, que el nivel que hay es bastante alto, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo que podamos. Vale, muchas gracias, Pan, y mucha suerte. Viene ya aquí con nosotros Omar. Omar Antonil, jugador joven avilesino, una promesa asturiana que ya tiene buenos resultados también fuera de nuestras fronteras. Como decía su ex compañero Fran, y yo lo corroboro, ha sido probablemente el mejor jugador en este día de competición. Está ya en la final de ganadores, le queda solo un partido para la gran final. ¿Qué opinión tienes de Fran? ¿Crees que será un hueso duro de batir? Sí, sí, siempre. Pero está desmotivado. Está desmotivado, que dice que no tira dardos. Está desmotivado y tú le tienes pillado a la medida. Claro, claro. Juego conmigo, voy a ganarlo hoy. ¿Victoria fácil? No, fácil no, pero bueno. Será todo lo posible, ¿no? Vale, pues que haya mucha suerte y a ver qué pasa. Mejor ya no voy a tirar cuando quieras.
Una.
Sencillos. Thank you.
Ok, nene. Me cago en Dios. Pero bueno, si no jugamos mucho.